Que molt content com a tècnic del Casal d'Est, de que una altra any haurà un contacte amb nosaltres, un cas de la casa de tots, i qui vulgui en algun moment fer alguna posició personal, no? O col·lectiva, però si estem. Diu-vos també que teniu tots els paquets, les bosses que vau portar de l'oficina amb les pintures, estan guardades, les demaneu. Bueno, estan allà en la taula, allà damunt. Val? I també teniu, recordeu-vos que quan porteu les obres heu de signar un paper que tinc aquí al despatx, que després he de passar-lo a Laura. Vale? I bueno, vull també donar la benvinguda bueno, a Lluís Pazos i Juan Campello, de Jumpers Trio, per estar aquesta nit. Vull aquí. Este duo, este cas és un duo. Ah, o sigui que normalment sou tres, no? Som normalment tres. Vale. Bueno, és un cas que teniu així, i no vos coneixia, però ara veurem, eh? Segur que ho feu de meravella. Val? I bueno, tenim així a l'Adri, que ara tindrà alguna cosa per dir-me. Sí, una cosa. Soy la tía, guisadora de Flores Solidarias, compañera de mi amiga del lado de Kiev. Y nada, en nombre de Flores Solidarias queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por todas las atenciones, colaboraciones y gestos de solidaridad que hemos recibido por vuestra parte. Muchas gracias a todos los artistas, donantes, a los asistentes de los talleres y a todos los de Open Studio. Muchas gracias a Alex, al Casal, por cedernos nuestro espacio y a todos los aquí presentes. Y nada, os informamos que con la venta de las obras y las donaciones que hemos recibido, hemos atendido a 73 familias con 76 bolsas de alimentos y higiene. Sin vosotros no hubiera sido posible. Y nada, para los que queráis seguir colaborando con donaciones, decimos que contamos con 4 comercios solidarios, que son Kitsanás del Centro de Yaldabis, el Bar BV22 y Hesford. Ahí podéis dejar vuestras donaciones. Y nada, recordaros que los Open Studio continuarán y se difundirán en nuestra página de Flores Solidarias, nuestra página de Facebook de Flores Solidarias. Nada, muchas gracias a todos. Yo no sé si nos hemos pasado de equipo. Yo creo que incluso si el micrófono no va a oír. Bye.
Bueno, vamos a hacer
hacer una canción ahora de un señor que se llamaba Ray Charles. ¿Richards? Sí. ¿Se conoce? Un señor así muy oscuro, de piel el mismo. Y esta canción se la hizo, bueno, según la película, su mujer, harta de que fuera un artista. Y claro, los artistas, como sabéis, pues todos tenemos ese punto gamberro, ¿no? Por así decirlo. Yo no. Bueno, Juan es la excepción que confirma. Y su mujer me hizo esta canción que significa coge las maletas y vete. Básicamente. Hit the road. Solo tenéis que saber, si decimos Owamba Boluba, ¿qué decís? Vale.
Con más. Pero. Como yo, que se oiga. A ver, una prueba. ¡Uapa, duba! Sí, sí, sí. Vale. Dale, dale, dale. Claro, sí. Vale, vamos allá. A ver. Sí, home, que tu pots. Claro, sí, home, no, 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 serà en sèrio. Sí. Bueno, vamos a improvisar una cosa especial. Para cada Juan. Sí. No sé si en este tono, este, todo yo me acaba de pillar de improvisa.
sobra. Sí, que se sabe. No sé, es que no sé la tonalidad, la verdad. Vale, pues en sol también. Sol es un tono muy socorrido.